Hello, good evening, everyone. How are you doing tonight? Hello, good evening. Are you okay? Good evening, teacher. Yes. I'm okay. I am okay. Great, great. I'm very happy that you are here already. Hello, Nelson. Hi, welcome. All right. We are going to start the class by doing a short feedback from the last class. Do you remember what were we studying the last class? Past, simple past. Simple past tense, yes, simple past tense. And what did we say? ¿Qué dijimos? A ver. Okay, our section 4 is about things that we started in the past and stayed and finished in the past, okay? Se quedaron allá en el pasado, esas cosas que comenzamos y terminamos. Y allá se terminó, pues, ¿verdad? Entonces, es una actividad que ya no continúa en el presente, ¿verdad? Eso es el pasado simple. Okay. So let's say that is a tense expressing an action that has happened or a state that previously existed. Aquí tenemos algunos ejemplos. I played. She sang. He worked. Tenemos unos verbos que son regular y otros verbos que son irregular, ¿ok? Los irregular son los que cambian su forma, ¿verdad? Completamente. Cambian su estructura, ¿verdad? Lo bonito es que en el tiempo pasado no nos tenemos que estar preocupando por la tercera persona porque ahí no cambia. El tiempo pasado en la tercera persona no cambia, es lo mismo. En el presente sí, ¿verdad? Tenemos que estar pendiente que si lleva S, que si lleva ES, que hay, si hay que cambiar la Y, que hay que pronunciarlo correctamente, ¿ok? Entonces, pero veamos de qué nos tenemos que preocupar en el simple past. A ver, ¿de qué nos tenemos que preocupar? De memorizar, ¿ok? To memorize the forms, okay? De memorizar las formas de los verbos. ¿Por qué? Porque tenemos dos clases de verbos, regular and irregular. El regular pues es como más fácil, ¿verdad? Digamos, lo que cuesta en el regular es la pronunciation, okay? Pronunciation. Por ejemplo, tenemos que solo le agregamos two letters. We just add ED at the end of the verb. Remember? Así es como hacemos el pasado de los verbos, ¿verdad? Que son regulares. Mantienen su raíz, pero se le agrega ED. ¿Ok? Este no es un verbo regular, miren, do and did no es un verbo regular. ¿Cuáles son verbos regulares? Los que llevan ED, ¿ok? ED al final. Entonces vamos a ir aprendiendo un poquito acerca de estos verbos. Vimos unos ejemplos como este, ¿verdad? Algunos verbos ya los conocemos y los manejamos un poquito porque son como más comunes, ¿verdad? Hay otros verbos que son menos comunes y los vamos a ir agregando poco a poco. Así que yo les suplico que no se abrumen, ¿verdad? Pero que se esfuercen por aprenderse las formas del pasado de los verbos. Yo les pedí que hicieran una listita de 10 verbos. ¿La hicieron? Yes, teacher. Ok. Con esos 10 verbos vamos a hacer una cosa, ¿ok? Vamos a escoger 3 verbos de esos que han escogido, ¿ok? Y vamos a pedir a algunos de ustedes, con esos 3 verbos que escogió, de esos 3 verbos va a escoger uno, ¿ok? Todavía les estoy dando oportunidad, ¿ya? De esos 10, escogen 3. De esos tres, escogen uno, ¿ok? Y yo voy a decir 5 nombres de ustedes para que hagan la mímica de ese verbo. Y los demás vamos a adivinar cuál verbo es y vamos a decir el presente y el pasado de ese verbo. Va a estar difícil, ¿ok? Vamos a ver, esto es challenging, estamos retándonos, vamos a ver. Entonces, vamos a tomar ahorita unos 20 segundos, escogiendo sus 3 verbos. Ready? Bien. Ahora, de esos 3 verbos, escoge uno para hacer la mímica. Isaura comienza, sigue Edwin, después seguiría Melissa, después Hilda, ¿ok? Y ahí solo nos quedaría Georgina Concepción de último, ¿ok? Bye. Vamos a ver entonces. Please, you may start. Everybody, pay attention. Yo haré la mímica, teacher. Yes. Okay. Yes, only one. De esos 10, okay, escoge uno, ¿ok? Ok, teacher. Comer. English, eat. English. Eat. Past tense. Eat. Past tense. It is. A ver, eight. Busquemos en la lista. Eight. Yes. Eight. Correct. Thank you, Isaura. Goes Edwin. Wake up. Oh, get up. It's wake up. All right. Wake up. And past tense, guys? Woke up. Yeah, so it's irregular, right? It's irregular. Very good. Now, continue, please. It was Melissa, right? Yes. Dance. Yay. Yes. Past tense? Danced. Hilda. Brush the teeth. Yeah, brush your teeth. Good. So what is the past tense of brush? Brushed. Yes. Brushed. Brushed. Thank you very much, Hilda. Now continue, Georgina. The Ark of Noah means, right? Went. No. Es construir. ¡Ey! No les hubiera dicho, lo hubieran adivinado, Georgie. Perdón, que nadie decía. No, yo le decía así como el arca de Noé, ¿verdad? O sea, he built an ark. Yeah. Es que la otra era cold y no sabía si me iban a entender. Ah, ok. Cold like this. Ah, all right. But it was good, right? What's the past tense of build? Building. No. No. El past. Build. Which one did you say, Sarah? You said something. Built. With built. A letter T, with a letter T at the end, it is built. Okay, built. 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 Yeah, okay. Built, built, built. Ajá. All right, yeah, very good. A ver, tenemos que comenzar a entrarle a la lista de verbos, ¿verdad? Todos tenemos que ponernos un poquito buzos y ver los que tienen la letrita roja. Ok, Mariana. Ok, no problem, Mariana. No problem, but please participate on the chat. Bien, entonces, vamos a ver que necesitamos ver en la listita, ¿verdad? Los verbos que tienen la letra I es que cambian, ¿verdad? Los que no tienen la letra I van a terminar en ED, ¿verdad? Vaya, vamos a ver. Yo voy a decir un verbo, ustedes dicen el pasado, ¿ok? Work. Worked. Work. Work. Play. Played. Played. Walk. 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 Walked. Ajá. Very good. See. Saw. Saw. Oh. Yay. Yes. The other one was right. Right. Road. 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 Yeah. Road. Road. Uh-huh. And the last one, read. 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 Pronunciation is different, but the spelling is the same. Okay, remember that. Okay, people. So if we say study, 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 study. Yes, very good. Study. Study. Mm-hmm, mm-hmm. Very good. All right, people. So we know some of these verbs, and I know that now you know 10 more. Okay, now you know 10 more. All right. Allow me to go back to the presentation. Sure. Okay. Entonces teníamos por ahí diferentes casos de los irregulares, ¿verdad? Los irregulares decíamos que están los que cambian completamente, los que no cambian su spelling ni pronunciación y el único que cambia su pronunciación pero no su spelling, ¿verdad? Son los tres casos, digamos. El que cambia completamente, que es lo normal, ¿verdad? El que está escrito igual y se pronuncia igual. Y el que el caso especial, ¿verdad? Que el que se pronuncia como el color rojo, read and red. Bien. Veamos entonces estos ejemplos que vimos en la clase pasada. Y luego vamos a ver unos verbos para seguir practicando los verbos, ¿ok? Solo déjenme llegar acá porque estoy tratando de abrir y no abre. Vale, hoy sí ya. Arrived. Y aquí lo tenemos. Uh-huh. Arrived, arrived. Entonces vamos a ver por acá algo que necesitamos estar sabedores, que es the pronunciation, ¿ok? Pronunciation de los verbos regulares. Hay algunas normas gramaticales y algunas normas de pronunciación, ¿verdad? Que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, en este que termina en una K, en una explosiva, ¿verdad? Digamos, sería una que no tiene voz, ¿verdad? Hagamos acá y sintamos. Walk. Walk. No vibra, ¿verdad? No vibra aquí. Walk. Walk. El final. Walk. Ajá. Walk. No walk. Hay vibración, ¿verdad? Entonces este va a sonar como una T, ¿ok? Y sería walk. We walked. We walked. ¿Ok? We walked. We walked. Entonces cuando hay sonidos, o perdón, letras que al final de la palabra y que no tienen un sonido con la voz, entonces lo vamos a pronunciar como una T. Por ejemplo, work, worked. Ok, walk, walked. Entonces, leamos esta oración. A ver, please, Alexandra, Are you there? Can you read the first one, please? Miss Alexandra, espero que sí esté por ahí. No, es... Quiero ver. Ok, vamos a ver entonces. Voy a seguir de la misma manera que he estado yo. A mí me gusta preguntar por nombre, pero... para no incomodar, ¿verdad? Porque algunos están en el trabajo, otros están en situaciones de evento y eso, pero están poniendo atención, lo que no pueden es participar. Entonces, vamos a ver, lo voy a dejar abierto and please, a volunteer to read the first one. Okay, me teacher. Okay, please, go ahead. We walk through the park. Very good. Esta palabra se pronuncia through. 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 Ajá. Ahí les voy a mandar un video un poco divertido acerca de esta O-U-G-H que tiene diferentes pronunciaciones. En esta palabra que significa por el parque o a través del parque sería through. 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 Yeah. Through. Through. We walk through the park. Yes. Uh-huh. Se atravesaron el parque, quiere decir acá, ¿ok? Caminando. Vamos a ver. Number two, or the second one. Debbie thought about it. Yeah, Debbie thought about it. Very good pronunciation, Daniela. Vamos a ver. Next Debbie. One. Uh-huh. Melissa? They go to... Ajá, they drove home together. Ok, aquí esta letra se pronuncia como de gato, ok. Together, together. Uh-huh. Esta letra tiene dos sonidos, ¿verdad? Tiene G y tiene G, G, ok. Entonces aquí sería together, G, together. Uh-huh. Yes. Vamos a ver. Next one. The company started this tradition. Very good. Started. It's a very good pronunciation. Started. Aquí tiene que sonar una ed porque cuando hacemos acá start, los que terminan en la letra T, en la letra S, vamos a ver en la X creo que también, sería... Una pronunciación casi que de una sílaba más, ¿verdad? Sería started, ok, started. Y en el inglés británico sí sonaría la T, ¿verdad? Started, started, started. Entonces, the company started this tradition. Very good. Veamos. Entre estos solo tenemos dos regulares, ¿verdad? We have the first one regular and the last one is irregular. Let's look at these two in the middle. They are irregular. Irregular. ¿Cuál es el presente de cada uno? A ver, de what? Walk. Walk. De that? Think. No, think. No, yeah, it is okay. Think. Mm-hmm. Think. Yes. What about drove? Right. What about started? Start. Ok. Veamos la estructura del afirmativo. Subject plus verb in the past plus the complement. Vamos a ver. Subject, the company. Verb in the past, started. This tradition, the complement. Ok. Está fácil y sencilla la afirmativa, ¿verdad? Solo es ponerle la forma en pasado del verbo. Aquí no vamos a poner ningún auxiliar, ¿ok? Aquí el auxiliar ni lo mencionamos, ¿verdad? Ahí ni pensamos en el auxiliar. Vamos a ver entonces cuándo sí usamos un auxiliar. Cuando queremos decirlo de una manera negativa. Cuando eso no pasó, cuando eso no sucedió en tiempo anterior, ¿verdad? ¿Y cómo lo usamos? Did es el auxiliar del pasado. Si do es el del presente, did es el del pasado, ¿verdad? Entonces, a did le vamos a agregar la partícula not, ¿ok? Y esto como pues debe ser todo más corto, más fluido, para sonar más fluido usamos contractions. Entonces vamos a poner didn't, ¿ok? Didn't. Y esta sería la que vamos a utilizar para convertir en pasado de forma negativa los verbos. Entonces, vamos a ver. Lisa es tercera persona, nada cambia. Miren, Lisa didn't see. Uh-huh. Didn't see. Aquí no vamos a poner el pasado, no vamos a poner la tercera persona del presente. Simple y sencillamente lo vamos a poner en la forma base. Lisa didn't see Mr. O'Connell. No vio al señor O'Connell, ¿verdad? Lisa didn't see Mr. O'Connell. Vamos a ver la siguiente. Who wants to read the next one? We didn't do the homework. Excellent. We didn't do the homework. Hey, guys. We didn't do the homework. Tiene una exclamation mark, ¿verdad? Aquí hay una exclamation mark. Entonces, con entonación, ¿cómo sería? A ver. We didn't do the homework. Yay. All right. Yay. Uh-huh. A ver, leamos la siguiente. Let's read next one. Mom didn't make it. Very good. Mom didn't make. Mom didn't make cake. Uh-huh. Didn't make cake. O puede ser a cake también, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente. Next one. Her brother didn't come to the party. Her brother didn't come to the party. All right. Then we have the structure. Subject plus didn't plus the verb in present. Look, the base form plus the complement. Okay, plus the complement. Very good. So now, guys, let's go to the manual, okay? In the manual, we have some things that we want to check, and there is a conversation too. There is a conversation too. It's really interesting, okay? And we want to see it. Bien. Casi llego aquí. Lo voy a compartir diferente, perdón. Ok, por acá tenemos, this is page 20, no, está en la 23, 23. I'm not wrong, acá. Okay, this conversation, let's look at this conversation and we're going to check or notice the verbs, okay? We want to see the verbs here, okay? It says, hi Jennifer, did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Poor guy, right? Poor guy. All right. Vamos a hacer un poquito esta conversación acá. ¿Ok? Vamos a escuchar a Hilda, sería Jennifer, y a ver, tenemos por ahí a Edwin, que sea Michael. ¿Ok? Let's start. Okay. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, and I feel a little tired today. Really? Why? Well, On Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry and shopped. And then I visited my parents. So, what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study, I just watched television all weekend. sorry. All right. Okay, so you can wait for maybe a C, right? Or a letter E. Oh my God. Okay, guys, we want to hear, let's look at Norma Elizabeth Callejas, okay? Con, vamos a ver, Blanca Guadalupe, please. Role play the conversation. Okay, teacher. Empiezo yo. Yes, please. Okay. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned the laundry and shopped, and then I visited my parents. So, what do you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I did not study. I just watched television all weekend. All right, thank you very much. Thank you very much. Good job, good job. Okay, people, then over here, acá abajo, in the next page, 24, right? Por acá tenemos lo que estábamos hablando, okay? The simple past statements with the regular verbs, okay? Podría ser cuando vamos a cambiar nada más el final del verbo, ¿verdad? La raíz es la misma, okay? The root is the same. For example, I say, I studied, okay? I studied on Sunday. You watched television. She stayed home. We shopped for groceries. They exercised on Saturday. I didn't study on Saturday. You didn't watch a movie. She didn't stay out. We didn't shop for clothes. They didn't exercise on Sunday. Y aquí podemos recordar que didn't is equals to did not, okay? Bien, lo importante acá que tenemos que ver es esto, the spelling, ¿verdad? The spelling es, cuando termina, lo normal es agregar ed a la mayoría de los verbos, ¿verdad? En la mayoría. ¿En cuáles agregamos ed? Donde no hay e al final, ¿verdad? Entonces sería watch, watched. No se pronuncia siempre porque el final, cuando le hacemos sh, ¿verdad que no tiene voz? Sh, watch. Entonces solo hacemos una T aquí en el sonido. Entonces sería watched. El spelling es agregarle ed, pero cuando lo pronunciamos como una T. Vamos a ver, watch, 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 watch. Exactly, como que le estuviéramos haciendo acá a alguien, ¿verdad? Igual, watch, 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 watch. Exercise, este termina en una E, ¿verdad? Le agregamos nada más la letra D, porque ya tenemos la E ahí. Pero el sonido cuando hacemos exercise es una letter S, ¿verdad? Entonces vamos a pronunciarlo como una D, D, como una D, ¿verdad? Pero English, D, ¿ok? Exercised, exercised. Yeah, pronunciamos la D, pero... ¿cómo se llama? Cuando le escribimos, no le vamos a aumentar otra E, Siempre con el mismo de exercise, solo ponemos letra D. Vamos a ver la siguiente. Study, study. Study. Uh-huh. Cuando la cambiamos a studied, cambiamos la Y por una I latina, miren. Y le agregamos ED. Entonces, study cambia a I latina y luego ED. Entonces sería studied. Studied. Uh-huh. Studied. Yes. Studied. Vamos a la siguiente. Tenemos por acá que stay. Exactly. Cuando pronunciamos esta, ¿verdad que vaya, hay una Y ahí? Para nosotros una Y es consonante, sea como sea. Es consonante en español. Ahora, en English, esa es como una vocal, el sonido que tiene, ¿ok? Entonces, como tiene un diptongo prácticamente acá, de decir stay, ¿verdad? Stay. Entonces solo voy a agregar ED. ED. Stay, stayed. Stay, stayed. Stay, stayed. Stayed. Uh-huh. Easy, ¿verdad? Aunque para nosotros en español, aquí hay una consonante, aquí hay una consonante y aquí hay una vocal, no vamos a pasar lo que pasa en estos. Miren, aquí hay una consonante, aquí hay otra consonante y hay una vocal y es de una sola sílaba, ¿verdad? Entonces tenemos que aumentar una consonante como la del final y agregarle ED, ¿ok? En esta no funciona así porque este es como sonido de vocal. En esta sí, miren, tenemos letra P y tenemos sh o la letra H antes de la O. Entonces tenemos que agregarle la otra consonante. Shop, shopped, ¿ok? Shopped. Uh-huh. Correct. Entonces, vamos a ver acá, nos están poniendo algunos verbos en paréntesis, ¿verdad? Acá. En unos nos aparece negativo, en otros es afirmativo. Completemos, okay? Tim is talking about this weekend. Complete the sentences and let's start. On Friday night, I waited. 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 Uh-huh. Waited. For a waited phone call. But my girlfriend, not called, didn't call. Mm-hmm. ¿Cómo sería el siguiente? I just stayed home. Stayed. No, aquí es stayed. 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 No pronunciamos la E. Uh-huh. Stayed home. Okay. Stayed. Stayed. Uh-huh. Stayed. Very good. Stayed home. And watch television. Ajá, este es watch, como que el final le hacemos, ¿verdad? Watch television. Very good. On Saturday, I visited. My friend Frank. Aquí no tengamos miedo. Siempre que termine en una T, el verbo en un sonido de T, ¿verdad? Sería visited. Visited. No tengamos miedo de decirlo. Ted. ¿Ok? Visited. My friend Frank. Yes. We talk. Ajá, talk. Tenemos que pronunciarlo como una T después de la K, ¿verdad? Talked. Así, miren, talked. And listening. Vaya, cuando termina en una N, el verbo, como tiene voz, ¿verdad? Miren. Listen, digan listen y toquen acá a ver si hay vibración. Listen. A voice ending, right? Listen. Entonces listen. Solo vamos a agregar d. Listened. Listen. 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 No vamos a decir ed, vamos a decir listened. Listen. 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 In the evening he invited. Yes. Invited. Very good. He invited some friends over. Yes, and we cooked. 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 Aquí como que fuera una T, ¿verdad? Acordémonos, es lo mismo como talked. Cooked. Okay. Cooked. Como T. Cooked. Cooked. Mm-hmm. A great meal. Great meal. I didn't work. Mm-hmm. I did work. On Sunday. Work lo ponemos en presente porque ya pusimos didn't, ¿verdad? Okay. Yes. Very good. Next, I didn't study at all. I didn't study at all. I just walk. I just walk. Miren, con este y este, los tres prácticamente es la misma final. Miren, el mismo final. Entonces tiene que ser con una T. Talked, cooked, walked. Uh-huh. To the mall and shopped. Es con una D, ¿verdad? Ese es con una D. Uh-huh. All right, then we have this. Let's read it. A ver. Shop. On Friday night, I waited for a phone call, but my girlfriend didn't call. I just stayed home and watched television. On Saturday, I visited my friend Frank. We talked and listened to music in the evening. No, music. In the evening, he invited some friends over and we cooked a great meal. I didn't work very hard on Sunday. I didn't study at all. I just walked to the mall and shopped, okay? Vamos a ver. A ver. ¿Quién quiere leerlo? A ver. Me, teacher. Okay, please, go ahead, Daniela. Okay. On Friday night, I waited for a phone call, but my girlfriend didn't call. I just stayed home and watched television. On Saturday, I visited my friend Frank. We talked and listened to music. In the evening, he invited some friends over and we cooked a great meal. I didn't work very hard on Sunday. I didn't study at all. I just walked to the mall and shopped. Very good. Really, really good. All right. Bye. Entonces, este que está acá, lo van a grabar todos, ok, y mañana, o sea, de hoy a mañana, ¿verdad? Ustedes lo pueden subir en el WhatsApp, ok. Ustedes lo van a leer en voz alta, ¿verdad? Y lo van a grabar, su voz. Y van a subir eso al WhatsApp, ok. Lo pueden hacer como que fuera un mensaje de voz, ok. ¿Qué tal? Bonito para poder aprender a la pronunciation, ok, de los verbos. It's important. Entonces, para que puedan hacer eso, háganle el screenshot ahorita, please. Para que puedan hacer eso, vamos a hacer un poquito de énfasis en la regla, ¿verdad? La regla. Yo creo que se los voy a pasar ahorita por el WhatsApp. Ok. Ahorita la paso, teacher. Oh, thank you, please. Easy? Done? Yeah, done. Thank you. I will stop sharing and I will go to the next part here. Por acá tenemos algo que les va a servir muchísimo, muchísimo. Okay. Esta es las reglas de spelling, ok, de spelling, lo que acabamos de hablar que estaba en el cuadrito ahí en el manual, ¿verdad? Vaya, vamos a ver, ahorita espero poder pasarlo ahí. Ahora, las de pronunciación ya las vamos a ver también ahorita para que practiquemos, ¿ok? Teacher, I have a question. Tell me. Did you pass the attendance list? No, I'm sorry. I didn't. I'm going to do it right now. Thank you very much. Yeah. Hey guys, maybe I'm going to change this at the beginning again, all right? Maybe at the beginning, I'm going to call the roll for not forgetting it, all right? Vamos a ver aquí, a ver si lo puedo poner así. There it is. Ahí les va, esta imagen está muy detallada y les va a servir para las reglas de spelling, ¿ok? De cómo se escribe la finalización ed en los verbos regulares. Y ahí están las letras en que termina cada verbo y qué es lo que hay que hacer, porque está por grupos, ¿verdad? Según de cómo terminan, ¿sí? Esta, no sé si, a ver, no lo envió, ¿verdad? No, entonces, teacher. Retrying now. No, no yet. A ver, ahí está, ya va a estar, primero Dios que sí. Ah, ya sé por qué. Ok. Pero ahí está en camino ahorita. Vamos a ver. La siguiente sería. Hoy sí creo que ya cayó, ¿verdad? No, no ha caído. A ver, la siguiente. What number page? No, not yet. Not yet? No. Almost there, almost there. Ah, me dijo que le diera enter la vez pasada. Vamos a ver si ahora sí con enter. Ay, sigue pensando. Vaya, vamos a ver la siguiente, la voy a ir a traer para ponerla de una vez. Ahí está. Cayó, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. Con esa es para que se basen en la spelling, ¿verdad? En el spelling. Pero en la pronunciación, the pronunciation is kind of different. A ver, vamos a usar siempre the word because they have very good explanations, all right? Almost there. Y acá está para que ustedes vean la pronunciación según el final del verbo, ¿ok? Unos se pronuncian como ed, otros como ts y otros como d, ¿ok? Y ahí está. There we go. Entonces, veamos ahí algunos verbos. Ahí con su WhatsApp podemos irlo viendo. Ah, no hombre, sí tengo que ir a tomar la lista, ¿ok? Mientras yo tomo la lista, ustedes miren la imagen, ¿ok? Bye. Please everybody remember that you have to turn your camera on and when you hear your name, you have to say present. Or you can say here, okay? Alexandra Patricia Arevalo Reyes. Present, teacher. Alexis Giovanni Ramos Rosales. Present, teacher. Ana Yamilet Hernández Martínez. Present, teacher. Blanca Guadalupe Benavides Martínez. Present, teacher. Carlos Antonio Castro Torres. Present, teacher. Cristina Claribel Chavarría de Bonilla. Present, teacher. Edwin Alexander Hércules Torres. Present, teacher. Efraín Emilio Acevedo. Georgina Concepción Hernández Echeverría. Present, teacher. Hilda Beatriz. Yes, Menéndez. I'm sorry? Present, teacher. Okay, Hilda, thank you. You're welcome. Okay. Isaura Evelia Vázquez de Ponce. Present, teacher. Josia Alexi Omar Mejía Benavides. Present, teacher. Juan Marcelo Flores. Manuel Aristides Cardona Navarro. Present, teacher. Melissa Cecilia Beltrán Torres. Present, teacher. Merin Daniela Carranza Valencia. Present, teacher. Nelson Adán Cerón Medina. Norma Elizabeth Callejas López. Present. Norma Elizabeth Lizano de Quinteros. Present, teacher. Oscar Alexander Santana Reyes. Present, teacher. Ronald Roberto Torres Villalobos. Present, teacher. Veronica Stephanie Castro Rivera. Present, teacher. Xiomara Natalie Rivera Ríos. Present, teacher. Jamilet Geraldina Martínez de García. Zuleima Emperatriz Álvarez de Ramírez. Present, teacher. Okay. So now here we go back. Teacher, a mí no me mencionó. Didn't I? I'm sorry. Tell me one second. Teacher, presente, Yamilet Geraldina, perdóneme. Okay, okay. Yamilet, okay, thank you. Check you in. ¿A quién más no mencioné, dice? A mi teacher, Mariana. Mariana, okay. Yes. Mariana Denise, okay, thank you. Yes. Okay, here we go. Vamos a pasar uno bien facilito, 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 ¿verdad? Entonces ya vieron ahí cómo va. Ed and d. Okay, pronunciation. Ed and d. Cuando termina en una, en ese sonido ed. Cuando el verbo termina en una t o en una d. Okay. Ed, one t. One tip. No, aunque usted mire una I ahí, acordémonos que las vocales tienen short sound and long sound. El short sound es como que fuera un ok, como ed, no id, es ed. Ed. Entonces sería wanted. Yes, y con la letra D tenemos el ejemplo need, needed. Needed. Si termina en la letra P, la K o el sonido sh o el sonido ch o el sonido g, o el sonido f, o double s, ahí hay que tener cuidado porque es double s, aunque el sonido suena como s, ahí sí vamos a pronunciarla como letra T, ¿ok? Ahí el ejemplo está como kissed, okay, kissed. De ahí tenemos si termina en la letra C, pero en la letra C como S, ok. Por ejemplo, tenemos ahí dance, ok, dance. Ahí va a sonar como danced, como una T, ¿verdad? Esas son las cosas que hay que ir teniendo cuidado. La letra SS al final del verbo suena como una S, ¿verdad? Pero en realidad los verbos que solo terminan con una S o SE, que el sonido es S, solo lo vamos a pronunciar como D, ¿ok? Es un poquito de ponerle cuidado, ¿verdad? Dance termina como una letra S, si se fijan ahí, dance, ¿verdad? Pero es una C, ¿ya? Entonces ahí sería danced, con una letra T. Ahora, si termina en letra X, va con letra T, con sonido, perdón, de letra T. Ajá. Fixed, fixed, fixed. Uh-huh. Yes. Entonces, pronunciamos esos que terminan con L, con N, con R, con G, con V, con S, con W, con Y y con Z. ¿Ok? Veamos una cosa. Los voiceless, usted lo va a diferenciar poniéndose la mano en la garganta, ¿verdad? Por lo menos al principio, porque no va a andar después ahí queriendo hablar con alguien y vas a ponerse para poder decir, ¿verdad? Por lo menos practicar en el espejo ahí usted, ¿verdad? Ahí sí. Entonces, para notar, ¿cuál es voiceless? El que no vibra. ¿Cuál es el voiced? Es el que sí vibra. Entonces, por ejemplo, pongámonos la mano y digamos cold. Cold, 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 cold. Terminamos con una letra D porque L es con voz, ¿verdad? It's voiced. Let's look at the next one. It says cleaned, 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 cleaned. Yes. Tenemos offered, offered, offered. Offered. Tenemos, por ejemplo, damaged. 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 Yeah. Loved. 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 Used. 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 Followed. Followed. Enjoyed. Enjoyed. Este se parece a la pronunciación de stayed que acabamos de ver. Enjoyed, enjoyed, amazed, amazed. Uh-huh. Acordémonos, la Z es como voiced, ¿verdad? Es voiced. Ahorita lo sienten así como, ay, ¿cuál es, ¿verdad? Esto no hay otra fórmula más que practicarlo, ¿verdad? A la hora que usted lo practique, siente la necesidad de decirlo de una manera. ¿Ok? Va. Y otra cosa es que ustedes imiten, cada vez que ustedes oigan a alguien diciendo un verbo en tiempo pasado, imítenlo, ¿ok? Imiten en las películas o en las canciones, hay que imitarlo, ¿verdad? Bien, luego, la última cosa de los D. Vamos a ver. Ajá. Bye. Aquí ustedes solitos, pongamos, ¿cuál de estos? Ah, no están viendo, ¿verdad? Perdónenme la vida, solo tengo una, vamos a ver. Permítanme, esta teacher va, vamos a ver. Ahora sí, yo bien feliz que ya lo estaban viendo. Vaya, acá en esta listita, solo para poder tener una pequeña idea. ¿Cuál de estos va en cuál? De acuerdo a lo que acabamos de ver ahí, que tienen ahí ustedes en las imágenes que les envié. Vamos a ver, con este sonido y con este. Ed, okay? Worked, cleaned, invited, watched, stayed, visited, all right? Cooked, ¿a dónde iría cooked? Cooked. Vamos a ver todos pronunciando este primero. Cooked. Cooked. No es cooked, es cooked. Cooked. Ajá. Hay que abrir ahí. The first teacher. ¿En dónde iría? No iría en la tercera, iría en esta primera. Miren, se parece a K, E, D. Miren, letter K, E, D. Okay. Yes, in the first. Ajá, in the first one. Very good. ¿Y la siguiente en cuál iría? Exercise. Exercise. And then, exercise. ¿En dónde iría? Exercise. Yes, because it finishes in a letter S or sound of S, right? Mm-hmm. What about the next one? Listen. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, porque termina en un voiced, ¿verdad? En una letra voiced. Ajá. Y luego la siguiente. Needed. Needed. Ajá. The third. Wow. And the third one, yes. No, the third one. The ajá, third one, es que ahí se han ido a la segunda, en the second. Ajá. Needed goes to the third one. Needed. Yes. Uh-huh. Yes. Yes, the third column. Correct. Ajá. Shop. Yeah. Uh-huh. What about shop? Shop. Shopped. Shopped. Yeah. Uh-huh. Shop. Termina en un sonido de P, ¿verdad? ¿En dónde iría con sonido de la letra P? The first one. The first one? Yes, over here. Letter T, shopped. What about this one? Waited. Okay, waited. Este sería en la tercera. Uh-huh. Yes. Entonces, digamos las la lista sí. Worked, watched, cooked, shopped. Okay, vamos a ver. Worked, watched, cooked, shopped. Uh-huh. Vamos a la siguiente. Cleaned, stayed, exercised, listened. Vamos a la siguiente. Invited. Invited, visited, and needed, and waited, okay, waited. Ajá, se mira muy bonita la tripa chuca del día de hoy. Vale, vamos a ver acá. Quiero ver. Voy a borrar y los vamos a ir poniendo, ¿ok? Los vamos a pasar acá, los vamos a escribir. Entonces serían, a ver, díganmelos ustedes, todo, esta lista. Uh-huh, desde arriba. Worked. Watched. Cooked. Okay. Next one. Cleaned, exercise, listening. Okay. Next one. Invited. Needed. Very good, very good. Ahora vamos a leerlas de aquí para acá, para ir haciendo el cambio, ¿ok? Worked, cleaned, invited. Vamos a ver, everybody. Worked, cleaned, invited. Ok, quiero que se note esa pronunciación. Vamos. Watch, stayed, visited. Again. Watched, stayed, visited. Ok, vamos al siguiente. Next one. Exercise. Ok, the last one. Listen. Waited. Very good. Very good job. Okay. Now you can do your recording. Okay. Ahora sí ya pueden hacer muy bien su grabación y la suben. Okay. Van a hacer su grabación y la suben. Del párrafo que dijimos del amigo, ¿verdad? Que ni estudió, nadita, se la pasó relajado, ¿verdad? Okay. Are we okay so far? Is there any question at the moment? All is clear. I'm sorry? All is clear. All clear. All right. Yeah. All right. Okay, no problem then. If there is no more questions, I think time is up, okay? So see you tomorrow and have a really good night. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. Okay. Bye. Take care. Bye. 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 Bye.